Bueno, en realidad es una exposición de ideas, bastante aburrido por cierto, porque era simplemente exponer ideas, porque es como una franja electoral. Lo que nosotros creemos que el pueblo está pidiendo es un debate, que es una confrontación alturada de ideas sin payasadas, que ya fueron presidentes o ya fueron parte de un gobierno. ¿Por qué no hicieron lo que hoy día están ofreciendo? Y también la gente quiere saber cómo van a financiar las propuestas que uno está haciendo, que me parece que es totalmente legítima. ¿Qué le pareció la prueba toxicológica que ha presentado Toledo? Bueno, más me parece una payasada, o en todo caso me hace recordar cuando también por presión este señor reconoció a su hija. Hoy día por presión también se hace la prueba toxicológica. ¿Usted cree que sean verídicas? No voy a especular sobre esos temas. El señor Toledo dijo ayer que no lo conocía el notario y ahora en realidad algunos medios sacan que sí, que sí lo conocen. Bueno, sería importante, sería interesante que la prensa investigue este tema, porque si no habría faltado la verdad que este candidato, ¿no? Bueno, para nosotros la principal encuesta en la calle es el cariño de la gente, lo importante es el trabajo en las calles, conversar con la gente, saludar a la gente. Creo que eso es el contacto directo, no lo puede perder el político, es la base de la democracia. Y hoy la alcaldesa de Lima ha presentado un informe respecto a varias obras y ha dicho que la municipalidad ha sido una mera mesa de partes en cuanto a la construcción de... Creo que nadie está exento en democracia a la fiscalización, menos funcionarios que han tenido cargos de tanta importancia como la alcaldía de Lima, y que no hay que tenerle miedo a la fiscalización. Como comida diaria, hay gente que está comprando huesos para hacer el caldito, hay gente que compra cabezas de pescado porque no le alcanza para comprar el resto de pescado. Lo que necesitamos es alimentar bien a nuestro pueblo, porque si no...
Voltea, 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 voltea. Oh, ya está, oh, ya está. Ahí está. Bravo. La chichita de la tierra. Viene la chicha. Chicha, chicha, chicha. Tomate, tocá, 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 tocá. Voltea, voltea, voltea. Bien, acá. Oh, ya está. Al fondo tienes que mandar al ejército. Se ha jodido mucho. Tenemos que demostrar. Somos la única fuerza que quiere el cambio en el país. El resto están dispuestos a seguir regalando el país, a seguir vendiendo el país. Nosotros no vamos a permitir eso. Vamos a defender el gas se queda en el Perú a partir del 28 de julio. Defendemos a todos los informales que están trabajando acá. Vamos a poner seguridad, vamos a poner orden, vamos a eliminar la delincuencia, vamos a crear un servicio militar atractivo para los jóvenes, vamos a dar educación y salud gratuita, porque aquí está el Perú. Y vamos a proteger a todos los adultos mayores y a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Porque el Perú es del pueblo y hay que defender al pueblo. Muchas gracias. ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva el Perú!